Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pokémon Crystal. ¿Preparados para empezar con el plata? Ok. Primero que nada, vamos a usar... Ah, por cierto, conseguí esto en la torre. Es un caramelo raro, no sé si lo habíamos visto antes. Lo que hace es darle un nivel a un Pokémon, pero... Les recomiendo que lo usen cuando el Pokémon está a punto de pasar de nivel. Perdón, cuando está... No, cuando está a punto de pasar de nivel, pero el consejo que pude haber dado. Cuando está a punto de evolucionar y cuando no tiene... Cuando... ¿Qué sé yo? Podría tardar mucho en pasar de nivel y necesitan una evolución inmediatamente. Es una muy buena estrategia, pero no se lo recomiendo porque en realidad no aumenta los stats tanto como debería un Pokémon normalmente. ¡Garados usa de... ¡Ay, qué lindo que se siente! Hay gente que esquiva, que desentonado estaba. Ok, este super repel está funcionando hermosamente. Todo el mundo sabe que, o sea, creo que no hace falta explicarlo, pero ¡ey! Ya estamos aquí. Todo el mundo sabe que los océanos de Pokémon son, se podría decir que el hogar de los tentáculos, mientras que las cuevas son el hogar de las Zubats, porque literalmente das un paso y tenés un Zubat. ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habría sido duro. Todo sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo. Pero no puedes usar vuelo sin la energía de esta ciudad. Si vienes a salir de gente de gimnasio, ven a verme. Te daré un bonito regalo. Ok, vuelo es una habilidad... Es interesante, porque no es una habilidad obligatoria en el juego, pero sin embargo es una muy buena habilidad. ¿Qué hace este tipo acá? Los entrenadores del gimnasio de Pokémon son muy buenos, son muy agresivos, digo. Si me ven, seguro que... Escúchate el consejo. El líder del gimnasio de tipo, usa de tipo lucha, Pokémon de tipo lucha. Así que deberías retarle con Pokémon de tipo psíquico. Elimina tus Pokémon, elimina sus Pokémon antes de que puedan usar la fuerza... No me digas. ¿Y esas rocas en la mitad del gimnasio? Si no las mueves adecuadamente, no llegarás hasta el líder del gimnasio. Si te atascas, te salte... ¿Eh? Si te atascas, salte... Ah, claro, si te atacas, salte del gimnasio. Ok, entendí. ¿Hace falta esto? No, si crucé todos los océanos sin pelear contra un solo Pokémon. De hecho, creo que es la primera de la historia que pude haber hecho algo así. Ok, voy a explicarles algo rápido. Este gimnasio puede ser un poco duro. Más que nada porque te obliga a tener habilidades que no quiero ponerle a mis Pokémon. Bueno, fuerza, dentro de todo, fuerza es un... Es una habilidad bastante buena para los Pokémon. Gyarados puede y Bailiff puede. Vamos a ponérselo a Bailiff. Vamos a cambiar el tackle que tiene. Total, por lo menos en esta generación se pueden remover los MO, los movimientos especiales. Ok, eso fue de fuerza. ¿Puedo poner algo que también me sirva? Bola de sombra... No. Desenrollar. Desenrollar estaría muy bueno, pero... Sí, me imagino, ninguno iba a poder. Ok, ¿vamos a entrar? ¿Vamos a hacer un vistazo? Oh, es cierto. Aguanten un segundo. Hay algo que quiero... Vamos a agotar los efectos rápidos. Wow. Tiempo justo para hacerlo. La pena del bueno... No, este no es lo que estoy buscando. Hay algo que me está resonando en la cabeza que... Es como que debo... Esto era. ¡Suicune! Suicune. Hola, Lemon. No se trataba de Suicune. Solo pude fijarme un poco, pero creí haber visto a Suicune corriendo sobre las olas. Suicune es bello y grandioso. Corre por los pueblos y caminos a unas velocidades increíbles. Es maravilloso. Quiero ver un Suicune de cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicune. Venga, Lemon, luchemos. Eso no tiene ningún sentido. Yo no tengo nada que ver con... ¿Qué tengo que ver con Suicune? Saikuno, Suicuno... Suicune... Es lo mismo. Eusin Místico quiere luchar. Eusin Místico envió a Drowsy. Drowsy... Ok, no tengo... De hecho, esto es muy efectivo. Bueno, ¿cómo...? Vamos a ver. ¡Oh, Dios, Hipnosis! No tienen idea, no tienen idea de lo que me molestó el Morty, el cuarto líder de gimnasio.
No tiene ni idea de lo que me molestó con esa habilidad. Tuve una suerte de que la primera vez que le peleé no pudo hacerlo, no pudo. No sé. Pero. Dios mío, no tiene ni idea de cómo me molestó con esa habilidad. Por lo visto te va a hacer lo mismo. Odio esa técnica. Es una muy buena técnica, yo también la usaba. Broly, me encantaría que te despiertes. Sería una muy buena idea. Ahí todos mis Pokémon están nivel 25. Recién me veo. Qué vergüenza, no puedo estar peleando. No puedo estar perdiendo contra un Drowsy. Pudieron. ¿Furia Dragón hace 40 de daño? Ya no lo recuerdo. Pero estás destruido. Había en la torre. Uno de los entrenadores que esquivé en la torre del faro. Mejor dicho, en el faro, no en la torre. Tenía. Literalmente, tenía 5 Pidgeys. 5 Pidgeys de nivel 16 y uno de nivel 19. No pudo ser una pelea más molesta. Nintendo sabía que eso iba a ser molesto. Entonces lo hizo a propósito. ¡No! Hasta a mí me deja sordo eso. ¿Cómo puede ser que un chillido te baje la defensa? Ok, este tipo llega a explotar. ¿Trueno? ¿Electrón? ¿Electrón? ¿Trueno? Ok, vamos a seguir con esto. Ya de por sí Trueno no tiene una muy buena probabilidad de hacer daño, así que si sigo con esto y si esa es su estrategia, bueno, lástima por él. ¿Qué le escupe? ¿En teoría? ¿Qué es un bofetón lodo? ¿Es agarrar lodo y darle un bofetón a alguien? Porque eso tiene pinta de que como que está, no sé, tirando el lodo hacia atrás. No sé cómo explicarlo. Bofetón lodo. Ay, ¿todavía no te moriste? Electrode. Y ahora es explosión. Ah, Dios, menos mal. No sé si tiene explosión todavía. ¡Fuerza! ¡Oh! 802 puntos de experiencia. Hunter. ¿Saben qué? Sí. Gyarados. Me encantaría poder levelear. Aumentar el nivel de mi. Growlithe, pero está dormido, así que. Mal por mí. Qué mal entrenador que soy. Dejé que se duerma mi Pokémon. Ok, esto. Por favor, no me notices. Ah, gracias. No puedo creer que un Gyarados sea más rápido que un Hunter. Hunter se supone que son demasiado rápidos. Nivel 621. ¡Nivel 620! Eso sería una forma muy rápida de pasar de nivel. Odio admitirlo, pero ganaste. Es increíble, Lemon. Ahora entiendo por qué los Pokémon te tienen tanto. Yo lo cojo. Voy a seguir buscando a Suicune. Suicune, Suicune, Saikuno, Saikuno, Sinkun. Estoy seguro que no lo voy a hacer de vista. ¡Ah! Ok, ahora por lo visto tenemos dos rivales. Uno por una obsesión con un Pokémon y el otro por una obsesión con Pokémon. Pero Pokémon distintos. Uno es un Pokémon en específico. Ok, vamos a curar a nuestros Pokémon y entrar al gimnasio. Vamos a tratar de derrotar a los. ¿Cómo que se llaman estos? A los plebeyos del gimnasio. No, los súbditos. No sé. ¿Qué sería la palabra? Los. Futuros entrenadores de gimnasio. Se supone que eso es gente que está entrenando para ser. ¿Puedes salir? Gracias. Se supone que eso es gente que está entrenando para ser líder de gimnasio, ¿no? Líder de gimnasio no sea Pokémon que quiere. Sus puños hablan por él. ¡Oh! ¡Ah! Aníbal. Sus puños hablan por él. Aníbal. Nos vamos a enfrentar. Ok. Esta es una pelea que no se puede evitar. Son dos peleas de seguida. Mi Pokémon sí. Y a mí nos une. A mi Pokémon a mí nos une de amistad. Ningún vehículo. Yoshi Karateka quiere. ¡Es un Yoshi! ¡Es un Yoshi! Hitmonlee. No tiene ningún sentido. Nivel 27, ok. Eso es bastante alto. Esto no es efectivo, ¿no es cierto? ¡Auch! ¿Eso fue una doble patada? No es muy efectivo, sí, me imaginé. ¡Eso fue una doble patada!
Sí, me imaginé que... ¡Wow! Ok, y por lo visto los estoy subestimando. Vamos a usar Furia Dragón. No puedo creer que un Gyarados sea más rápido que un Hitmonlee. Bueno, Hitmonlee dentro de todos no es muy rápido, pero... Aún así... Patada salto. Sí, no es muy efectivo. Claro, Gyarados es de tipo volador. ¿Es de tipo volador? ¿O es de tipo dragón volador? No recuerdo. Subo nivel 26. Yoshi Karateka, he perdido. No puede ser, bla bla bla, etcétera. Ahora me tiene que pelear a mí porque aprovecho inmediatamente de que estabas ahí, ni siquiera me estaba mirando, pero ahora sí tiene que pelear contra mí. Esto no tiene ningún sentido. Leo Karateka. No, Lao. Lao Karateka. Yoshi Lao. Estos son Yoshi y Lao. Uy, Hitmonchan. Hitmonchan puede ser un peligro. Hitmonchan puede ser un gran peligro. De hecho, ¡no! ¡Mordisco no! Ay, Dios, era Furia Dragón. Por favor, no puño trono. ¡Oh, Jesus! ¡Ouch! Ok. No, a Growlithe no. A Gyarados. Ay, Dios, eso por desperdiciar. Oh, qué tipo. Ok, me mató. ¿No? El otro fue un... ¡Oh! El otro fue un ataque crítico. No presté atención. Entonces quizá todavía tengo oportunidad. Mientras que no meta más críticos. Basta de puño trueno. Basta. Basta. Ok, ha sido bastante daño. Pero todavía debería poder sobrevivir al siguiente golpe. ¿Puño de fuego? ¿Hitmonchan? ¿Puño fuego? ¿Contra un Gyarados? ¿Por qué me dejaste ganar? No tiene sentido. ¿Ok? Rayo, supongo que tuve que haber hecho puño trueno en vez de puño fuego. ¿Qué? Dios mío, ¿qué se le cruzó por la cabeza a la computadora en ese momento? Bueno, no tiene cabeza, pero. ¿Qué pasó por la inteligencia artificial? ¿Qué? En ningún momento cambié de Pokémon, ¿por qué? No sé. No digo, no me estoy quejando, pero. Fue raro. Este Pokémon es el resumador de la verdad, igual dice que pega. Son las 4 y 31 de la mañana, wow. Ok, nos queda este. Y aquel. Las palabras no sirven, deja que hablen tus puños. ¡Oh! Natal Karateka, quiere luchar. ¿Saben? Hay algo que estaba pensando, no me he dado cuenta hasta ahora hace poco, pero... El personaje... El Lemon en ese momento... No se encuentra ubicado en el centro de la... De la pantalla. Sinceramente, me voló la cabeza cuando me di cuenta de que no estaba ubicado... Oh, bueno, eso es un movimiento normal. Sí, no hizo mucho daño. No se encuentra ubicado en el centro de la pantalla. Y una vez que me di cuenta de eso, les juro que no me... No puede molestarme tanto que no esté ubicado en el centro de la pantalla. No sé por qué. No tengo ni idea. Pero te juro que... Les juro que lo miro y es como que... Quiero agarrar al personaje y moverlo hacia la derecha. Ok, me mató. Growlithe, no salí para nada. Bailiff, Gyarados, Bailiff, Gyarados. Vamos a darme un Bailiff. Hasta por él, a por el Bailiff, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bailiff es más rápido que un macho? ¡Wow! Bailiff es mucho más rápido de lo que pensaba. Va a utilizar a Machoke. Sí, vamos a cambiar. Sí, más que nada porque. Dios mío. Cómo me encantan. El Pokémon Machop, Machoke y Machamp. Les juro que es uno de mis preferidos. Lástima que los creadores del juego decidieron hacer esa estrategia de venta de tener que cambiar los Pokémon. O sea, está bien, aumenta el. ¿Qué es eso? Jugar. Oh, eso hace mucho daño. Ok. Aumenta la. El rango, digamos. En.
O aumenta la... ¿Cómo es que se dice? No, tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me sale. Ok, no importa, vamos a cambiarle la palabra. Vamos a decir que aumenta el modo, las posibilidades de juego de cambiar un Pokémon para tener una tercera evolución. Tiene sentido, tipo Machoke, Kadabra, Graveler a Golem. Bueno, Kadabra a Alakazam. Machoke a Machamp. Pero sinceramente, no tiene idea de cómo frustró. Dos de esos Pokémones son mis preferidos. Abra Kadabra y Alakazam son, para mí, siguen siendo el mejor tipo de Pokémon psíquico. Y me hicieron eso y les juro que nunca me sentí tan frustrado. Ok. Esto me está... Ok, ya sé. Un Pokémon podría... Sí. No puedo creer que haya dudado tanto tiempo en hacer esto. Me encanta como dice un Pokémon cuando en realidad estamos moviéndolo nosotros. No tiene mucho sentido, ya lo sé, pero bueno. Mi furia, esos puños destrozarán a tus Pokémon. No creo que te convendría pelear con puños contra un Gyarados. No creo que sea muy conveniente. Envío Monkey. ¡Monkey! Cuando jugaba Pokémon Yellow, creo que era Pokémon Yellow o Pokémon Amarillo. Pokémon Amarillo o Pokémon Azul, no me acuerdo. Bueno, uno de esos Pokémon. Siempre quise un Mankey. Había uno de los Pokémon que podías conseguir un Mankey muy temprano. Y la verdad es que es un buen Pokémon. La verdad es que es un buen Pokémon. No sé por qué me salió así eso. Wow, dañaste dos veces. Por lo visto, Growlithe va a matar a alguien. Growlithe va a poder derrotar a un Pokémon. Patada baja. Creo que en esta generación hace daño relativo al peso que tienen los Pokémon, o sea que mientras más pesado sea un Pokémon, por ejemplo, tiene un Snorlax, haría más daño, pero no estoy seguro. Aún así sigue siendo un movimiento de tipo pelea, así que se aplican las defensas y todo ese tipo de cosas. Lemon quiere cambiar de... No. Las cosas. Qué molesto que puede llegar a hacer esto. No. ¡Ey! ¿Falló? ¡Wow! Ah, por cierto, Mankey, me olvidé de decir ese dato. Siempre hay alguno que otro dato. Ya les dije, no soy. No conozco tanto de este juego como conozco de otro juego, como por ejemplo Chrono Trigger y Chrono Cross. Ciertamente es uno de los mejores juegos que he jugado, por eso lo estoy haciendo ahora. Pero no conozco tanto como esos juegos, pero sí sé que Mankey, por ejemplo, es el Pokémon más rápido de tipo peleador. Había dicho que el Pokémon, no sé si lo dije ahora, o Prime. No. Sí, Gyarados. Ok, había dicho que Electro era el Pokémon más rápido, pero cuando me refería a que era el Pokémon más rápido, me refería en general. Si no me equivoco, es el Pokémon más rápido. Pero no sé. No es que importe mucho. Porque estamos peleando contra un Prime. Primeape. Ok, Furia Dragón está destruyendo todo, no tengo que hacer nada, es muy... Ay, es lo más ridículo que hay. Es peor que Luminaire de Crono. Uy. Karateka ha perdido, me has aplastado. Lemon ha ganado 600. ¿Saben lo que daría por poder vivir como entrenador Pokémon? No tienen ni idea, sería multimillonario. Ok, vamos a ver los Pokémon y vamos a terminar el episodio aquí porque me estoy yendo de banda, hasta que pasé como 20 minutos. Todavía no me canso de ver a Obishai. Es como que él está de soporte, él es nuestra. Él es nuestro. Nuestra porrista. Y nos está soportando. Es como que cada vez que te viene una pelea siempre sale Oddish al lado, pero solamente para alentar, por ejemplo, a Gyarados, a Growlithe y a Rayleigh. Hablando de eso, debería capturar un nuevo Pokémon. Estoy pensando, todavía estoy pensando en qué equipo voy a tener. Así que no sé bien todavía. Falta un Pokémon volador. Soy fanático de los Pokémon voladores. Más que nada porque pueden aprender la habilidad de volar. Gyarados, de hecho, si no me equivoco, puede. Sí, porque es de tipo agua y volador. Puede. Técnicamente podría aprender a volar. Sería muy ridículo ver a alguien volar. Es decir, miren eso. ¿Ustedes ven alas ahí?
¿Se imaginan un Garados volando por el aire? De hecho, si no me equivoco, la película de... Hay una película de Pokémon, creo que era la primera película, la de Mewtwo. No sé si es la primera, pero creo que en la película de Mewtwo hay un Gyarados que va volando por los cielos. Puedo estar muy equivocado. No la veo hace por lo menos, qué sé yo, como 15 años, no sé, no tengo ni idea. Bueno, gente, ¿sabes qué? Vamos a terminar el episodio aquí. Son 20 minutos, son 20 segundos. Wow. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En el próximo episodio vamos a estar enfrentándonos contra el líder de gimnasio. Es muy posible que me cueste. Es muy posible que me cueste y capaz tenga que entrenar, así que posiblemente. Voy a ver qué hago, voy a ver si grabo el episodio. Voy a darle un intento. Fuera de cámara. Para saber si puedo derrotarlo o no. Y ver qué tan poderoso es realmente. Porque estoy seguro que tiene un Hitmonchan, un Machamp. Y es muy probable que tenga un Primeape. Así que. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo episodio, espero que te haya gustado, no se olviden de comentar, suscribirse, darle me gusta al video, ponerme el favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que siempre les piden. Y como siempre lo explico, bueno, en realidad no lo explico muchas veces lo pido sin explicarlo, pero lo único que les puedo decir es que ayuda mucho a crecer al canal, más que nada, porque ayuda a que la gente puedan encontrar los videos, se podría decir. Es más sencillo porque, como saben, la comunidad de Let's Play en español es muy pequeña en comparación con la de inglés. La gente tiende a mirar videos en inglés, lo comprendo. Yo lo hago, así que lo único que les puedo decir es que no sé, que si tienen el tiempito y si en verdad les gusta, porque en realidad es eso, si en verdad les gusta, les pido que lo hagan. No los pido de una persona que les gusta llamar la atención o ese tipo de cosas, pero más que nada porque quiero que crezca la comunidad. Yo tengo muchas personas en el otro canal que me hablaron, vi muchos de sus canales y no sé por qué estoy diciendo tantas veces entre comillas, pero bueno, vi muchos de sus canales y me parecen canales estupendos. Y siempre que pude les di, los ayudé, siempre les di like, cada tanto voy y pongo me gusta en algunos de los videos. Ese tipo de cosas, a veces pongo en favoritos. Lo único que les puedo decir es que si les gusta, en realidad podrían ayudar a la comunidad a crecer. Sería algo muy lindo para hacer. La verdad que a mí me encantaría, por ejemplo, el día de mañana tener a algún compañero, además de Jack, que en este momento lo estamos haciendo con Jack, que estamos haciendo el display de. En realidad no es en este momento, es muy anacrónico decir que estamos haciéndolo en este momento, pero no importa. El Let's Play de Lara Croft. De hecho, tengo un par de episodios que tengo que subir. Dios mío, eso es lo más gracioso que hay en el mundo. Por eso le digo, si puedo conseguir algún otro compañero que les guste, que quiera hacer crecer la comunidad, sin duda lo haría, porque mientras más somos, es mucho más sencillo. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer? Gente, que tengan un hermoso día y que la pasen lo más lindo que puedan. Gracias por escucharme. Gracias por. Sí, gracias por escucharme, porque yo sé que eso es medio pesado, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Así soy yo. Que tengan un hermoso día.